Buenos días. Hola, hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días, enciendan sus cámaras, por favor. Buenos días. Buenos días, hija. Enciendan sus cámaras. Recuerden que deben encender. Buenos días, hijo, buenos días, enciendan sus cámaras, por favor. López, buenos días. Buenos días, buenos días. Fernando Sánchez, Mantilla, encienda cámara, Zúñiga, Serna. Buenos días, chicos. Por ahí me dice, creo que una de sus compañeras no puede activar su cámara. Puede salir y volver a entrar a ver si de repente el problema es ahí, porque todos se están conectando con cámara encendida. Bien. Bien, chicos, mientras se van conectando, van dando la solución. Herrera, encienda su cámara. Villarreal, Bardales, Sánchez Marín, encienda su cámara. Zúñiga Pariona, encienda su cámara. Recuerden que hay dos llamadas de sugerencia. La tercera se les pone en sala de espera. Bien, vamos a pasar la lista, chicos. Recuerden que la asistencia también está considerada con su presencia personal, ¿verdad? Su aspecto personal, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo deben presentarse. Bien. Vamos a dar inicio entonces con nuestra llamada de asistencia. Bien. Acosta Silvestre. Acosta Silvestre. Altamirano Sánchez. Altamirano Sánchez. Astuamán Carhuancho. Astuamán Carhuancho. Bardales Chávez. Bardales Chávez. Buenos días, hija. La clase anterior no estuvo presente, Bardales. Castillo Ramos. Presente. Buenos días. También la clase anterior no estuvo presente. Chávez Álvaro. Chávez presente. Álvaro. Buenos días. Cordero de la Cruz. Buenos días, Luis. Buenos días, hijo. Coser Yauri. Buenos días, mi presente. Buenos días. Herrera Mendoza. Herrera Mendoza. Hilario Zapata. Presente, Luis. Hilario Zapata, ¿verdad? Juipa Tuesta. Juipa Tuesta. Llano Zambrano. Llanos Zambrano. Presente. Buenos días, hijo. López Granados. López Granados. Presente, buenos días, hijo. Presente. Mamani Guamani. Mamani Guamani. Marca Cumpa. Marca Cumpa. Mariñas Villarreal. Mariñas Villarreal. Mendoza Vega. Mendoza Vega. Morales Quintana.
Morales Quintana. Buenos días, hija. More Litano. O Litano. Presente. Buenos días, hija. ¿Es Litano o Litano, hija? Litano. Litano, ya. Oyolo Salcedo. Oyolo Salcedo. ¿Se encuentra Oyolo Salcedo? ¿No escuchó? ¿No lo escuchó? Ya te escuché. Palomino Preciado. Palomino Preciado. Ramírez Chuquispuma. Ramírez Chuquispuma. Presente. Buenos días. Hijo, esa vocecita está con sueño todavía, creo. Rodas Preciado. Rodas Preciado. Romaní Flores. Romaní Flores. Sánchez Chupillón. Sánchez presente. Chupillón. Buenos días. Presente. Muy bien, hijo. Sánchez Marín. Sánchez Marín. Sánchez Marín. ¿No se encuentra? Presente. Presente, no es que mi internet está demasiado bien, no me deja escuchar nada. Ya, listo, listo. Serna Vargas. Serna Vargas. Buenos días. Xapiama Lozano. Xapiama Lozano. Presente. Buenos días, hija. Veratito. Veratito. Villarreal Mamani. Presente. Villarreal Ramírez. Villarreal Ramírez. Zúñiga Pariona. Está Lía, ¿verdad? Zúñiga Pariona. Listo. Tinco Huatuco. Tinco Huatuco. Ausente. Muy bien. Bien, chicos, habiendo ya realizado el llamado de la asistencia, enciendan sus cámaras. No sé si por ahí es su señal. Hay muchas camaritas que me las han apagado. Recuerden que deben estar encendidas en el transcurso. Mientras yo vamos explicando la clase, se va dando de forma aleatoria para que puedan visualizarse en la grabación. Bien. ¿Se puede observar? Por ahí me indican, por favor, si se observa. Estoy compartiendo pantalla. Si se observa, si me escuchan bien. Se ve. Si se ve, ¿verdad? ¿Me escuchan bien también? Ahí confirmen, por favor. ¿Sí se escucha? Sí. Bien, correcto. Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase. Recuerden que cuando se les tome la intervención debe ser fluida, ya que contamos con poco tiempo. ¿Ya, chicos? Les voy a pedir eso. Bien, recuerden que cada vez que iniciemos nuestra clase tenemos que recordar nuestras fechas cívicas. Como ya hemos estado haciendo mención en el transcurso de las clases anteriores, pues estábamos en la primera semana de la educación vial, ¿recuerdan? Pues nos dice que es muy importante. ¿Por qué? Porque esto pues nos va a ayudar a prevenir pues accidentes de tránsito, es decir, tomemos conciencia, valoremos un poquito más nuestra vida, no nos arriesguemos.
si tenemos que cruzar avenidas amplias y tenemos puentes peatonales muy cerca, perdamos un minuto, dos minutitos, pero hagamos uso de esos puentes peatonales y de esa manera vamos a evitar los accidentes. Cuando no encontremos puentes, semáforos, siempre miremos de derecha a izquierda para poder estar alertas, ¿verdad? Es muy importante para tomar conciencia del valor de nuestra vida. Y nuestra segunda celebración, como ya recordarán, es el Día Internacional de la Paz, que celebramos el 21 de septiembre, ¿verdad, chicos? ¿Qué es la paz para usted, Chávez Ariana? Chávez Ariana, ¿me escucha? ¿Me escucha Chávez Ariana? Se me quedó congelada, creo, Chávez Ariana. Voy a pasar, Ramírez. ¿Me escucha, Ramírez? Sí, mi. Hábleme un poquito sobre la paz. ¿Qué es la paz para usted? Vamos, vamos. Para mí la paz es formar relaciones con otras personas de manera saludable. Claro, ¿no? Y qué bonito pues es vivir en paz, sin conflictos. Imaginan ustedes si estuviésemos en una guerra constante. Wow, no sería vida, ¿verdad? Entonces es muy importante el de contribuir a que haya paz en el planeta, ¿verdad? Recuerden que esto se celebra cada 21 de septiembre de todos los años. Luego viene pues el día de la primavera y la juventud, que también pues se celebra el 23 de septiembre. Bien, el valor del mes. Recuerdan ustedes el valor del mes, ¿verdad? Amistad y sinceridad. ¿Por qué será importante ser sinceros, More? More, ¿por qué será importante ser sincero? Es importante ser sincero porque puedes decir la verdad sin necesidad de mentir, ya que la otra persona lo puede creer y eso está mal. Claro, ¿verdad? ¿Podemos conservar amistades si no somos sinceros? ¿More? No. No, ¿verdad? A usted... Tiene que ser sincero. Claro, es lo que uno quiere también, ¿verdad? Si nosotros brindamos pues una amistad sincera, queremos recibirla de la misma manera, ¿verdad? Debemos mostrarnos pues tal cual somos, transparentes y muy sinceros. De esta manera pues vamos a poder conservar buenas amistades y viceversa. Recuerden que podemos tener, wow, un montón de amigos, pero esos amigos sinceros pues son poquitos, contaditos, ¿verdad, chicos? Entonces no te olvides de practicar este valor que es la amistad y la sinceridad. Es el valor que estamos trabajando este mes. Bien, ahora vamos a iniciar con nuestra clase. Ya habíamos hablado un poquito de la Semana de la Educación Vial, que es todas las primeras semanas de septiembre. Luego está el Día Internacional de la Paz, cada 21 de septiembre. Y el Día de la Primavera, pues, el 23 de septiembre. Bien, soy Miss Lidia y juntos llevamos el curso de geografía. El tema que abordaremos hoy, el sistema tributario. ¿Qué es el sistema tributario? Pues nos dice que el sistema tributario es la organización legal, administrativa y técnica que crea el Estado con el fin de ejercer de forma eficaz y objetiva el poder tributario. Cuando hablamos pues de sistema tributario, estamos hablando de una obligación, ¿verdad? Ustedes habrán escuchado de la SUNAT, sí, ¿verdad? El que hace pues el cobro de los impuestos. Cuando hablamos de sistema tributario, lo vamos a relacionar bastante con la SUNAT. Recuerden, cuando hablamos de sistema tributario, también nos dice que los tributos son obligaciones dinerarias impuestas
unilateralmente y exigidas por la administración pública a partir de una ley. Es decir, todo ciudadano está obligado a pagar sus impuestos. ¿Cuáles son las funciones del sistema tributario? Pues nos dice que el tributo es pago en dinero. Es obligatorio, puede ser cobrado de forma coactiva si las personas no cumplen con su responsabilidad, es decir, cuando están evadiendo impuestos, ¿verdad? Otra de las funciones nos dice que tiene la función fiscal, que busca incrementar los ingresos del Estado para financiar el gasto público en función de presupuesto público programado para cada año. Es decir, las obras que se realizan en el país, pues son a través de estos impuestos que se realizan, es decir, los cobros de estos impuestos a los contribuyentes. Otra de las funciones nos dice que es la función económica, que busca orientar la economía en un sentido determinado. Por ejemplo, se busca promover las exportaciones. Tiene un sistema de devolución por los impuestos pagados con los insumos utilizados en su producción. También nos dice que otra función es la función social, que los tributos que pagan los contribuyentes retorna a la comunidad bajo la forma de obras públicas. Es lo que habíamos mencionado hace instantes, ¿verdad? Que todas estas obras públicas son realizadas pues, por el Estado a través de nuestros tributos, es decir, al pago de nuestros impuestos. ¿Cuántas funciones de tributación hemos visto, Hilario? Tres. ¿Cuáles son? Función fiscal, función económica y social. Muy bien. Ahora vamos a ver. Cuando nosotros pagamos nuestros impuestos, ¿son retribuidos, Bardales? Bardales, ¿me escucha? Recuerden que debe ser fluida su intervención. Nada, Bardales a la una, a las dos, a las tres, nada. Entonces nos vamos con Chapiama. Chapiama, ¿de qué forma son retribuidos estos impuestos que paga el ciudadano, es decir, estos tributos? Chapiama, ¿me escucha? ¿Se me escucha, chicos? Sí, escucha. Sí, ¿por qué no me contesta a quien estoy interrogando? Bien, recuerden que al no responder, pues tienen una nota desaprobatoria. Mantilla. A ver, Talía Zúñiga, dígame. Dígame. ¿De qué forma es retribuida? ¿La escucho, Zúñiga? A ver, Villarreal. Rosa Villarreal. Es retribuida en forma de obras públicas. Obras públicas, claro, es lo que acabamos de mencionar. Recuerden que se menciona, se pregunta para ver si están pues siguiendo, están juntos conmigo, ¿verdad? Luego nos dice qué es el sistema tributario y para qué sirve. Pues un sistema tributario es el conjunto de impuestos establecidos por la administración pública, cuyo fin principal es la obtención de ingresos para el sostenimiento del gasto público, es decir, el cubrimiento de las necesidades de la sociedad en general. Es lo que habíamos mencionado, que a través de estos cobros de impuestos, el Estado pues va a realizar que los servicios, las necesidades públicas, como las pistas en algunos lugares, carreteras, ¿no? Todo lo que vaya a mejorar
nuestra sociedad es a través, pues, también con nuestras contribuciones, es decir, con el pago de nuestros impuestos. ¿Cómo funciona el sistema tributario peruano? Recuerden que les estaba mencionando sobre la SUNAT, ¿verdad? Pues nos dice que de manera general podemos comentar que en el Perú el sistema tributario que aplicamos se basa en dos impuestos. Uno que es el IGV, que promueve alrededor del 55% de los recursos tributarios en el Perú. Estamos hablando más del 50%, es decir, que nuestros tributos tienen mucha importancia para lo que pueda promover el Estado en las obras públicas, ¿verdad? También nos dice que los recursos tributarios en el Perú, es decir, el impuesto a la renta, proporciona también aproximadamente el 30% de la recaudación. Otros impuestos presentan entre el 15%, eso fue hace años en el 2018. Hubo un cambio de impuestos, si ustedes sabrán, el impuesto a la renta está basado en el 18%, ¿verdad? Hace unos años atrás, estamos hablando, se suscitó un cambio en el cual había variado el pago del impuesto a un 19%. Es decir, había un incremento en la cual pues no dio tanto resultado ya que había mucha evasión de impuesto y hasta la actualidad pues se sigue manteniendo en un 18%. Bien. Coser, ¿cuál es el porcentaje que usa el Estado para las obras públicas de toda la recaudación de los impuestos? Coser. Coser, ¿me escucha? Sí, Luis. ¿Podría repetir la pregunta, por favor, Luis? ¿Cuál es el porcentaje que utiliza el Estado del impuesto pagado por todos los contribuyentes? El 55%. El 55%. Muy bien, Coser. Entonces vamos a pasar. ¿Cuáles son los elementos del sistema tributario peruano? Pues nos dice que dentro del sistema tributario peruano cuenta pues con tres elementos principales que sirven de columna para su funcionamiento eficiente. Está quiénes son parte de estos elementos. Está la política tributaria, las normas tributarias y la administración tributaria. Recuerda que son tres elementos principales. En la política tributaria nos dice que son todos aquellos lineamientos que dirige el sistema tributario y que está diseñada por el Ministerio de Economía y Finanzas. La política tributaria nos dice que asegura la sostenibilidad de las finanzas públicas, es decir, eliminando distorsiones y movilizando nuevos recursos a través de ajustes o reformas tributarias. Recuerden ustedes cuando hablamos de política tributaria, nos dice pues que lo que el margen de impuesto que se está cobrando para nosotros hacer nuestros pagos está pues diseñado por quién, por el Ministerio de Economía y Finanzas. Recuerden eso. Entre las normas tributarias nos dice que la política tributaria se implementa a través de las normas tributarias, que está comprendido en el Código Tributario. Normas tributarias, es decir, las reglas que tenemos que seguir, que cumplir al pagar nuestros impuestos. En la administración tributaria nos dice que la constituyen los órganos del Estado encargados de aplicar la política tributaria a nivel nacional. Es ejercida por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, es decir, la SUNAT.
y a la vez también la Superintendencia Nacional de Administración de Aduanas. Nuestros pagos de tributo, es decir, nuestras obligaciones de impuestos, ¿ante quién lo realizamos? Herrera. ¿Ante quién realizamos los pagos de nuestros impuestos? Herrera. ¿Me escucha Herrera por ahí? Chicos, responda. A ver, Castillo. Castillo. Sí. A ver, ¿ante quién realizamos nuestras obligaciones de pagos de impuesto? ¿Cuál es la entidad a la cual nosotros tenemos que realizar el pago? La SUNAT. A la SUNAT, muy bien. ¿Cuántos elementos hemos visto hasta el momento entre los más importantes? López. López. Recuerden que tiene que ser fluido. Les doy unos segundos y ahí cambio a otro alumno. ¿Cuáles son los elementos? Oyolo. Oyolo. ¿Cuáles son los elementos? Vamos. Chapiamá. Bueno, ya. Normas tributarias. Administración tributaria. ¿Cuántos son? Son tres. Muy bien, Oyolo. Ahora vamos a ver, nos dice, ¿cuáles son los tipos de tributos? Vamos a ver aquí los tipos de tributos. Entre los tipos de tributos que existen están pues los impuestos, las tasas, precios públicos, la contribución. Pues nos dice que en los impuestos nos dice que son los tributos que se exigen sin una contraprestación establecida. Esto es, sin que el contribuyente sepa en qué se gastarán los recursos. Si bien es cierto, pues nosotros hacemos el pago de nuestras obligaciones, es decir, al pagar nuestros impuestos como ciudadanos, pero a ciencia cierta no sabemos en qué pues exclusivamente se va a usar nuestro aporte, ¿verdad? Sabemos pues que en todo gobierno pues hay mucha corrupción. Cuando hablamos de las tasas dentro de los tipos de tributo, pues nos dice que una tasa es el pago que se realiza, es decir, que realiza un individuo por utilizar o servirse de un servicio público. En este sentido, el mejor ejemplo son las tasas que se cobran para la homologación de títulos en las universidades. También otro de los tipos tributarios, habíamos dicho que están los servicios públicos. Estos servicios públicos son el pago que debe realizar un individuo por adquirir un producto y servicio. Ustedes cuando van y compran en estos centros comerciales, ¿no? Como Ripley, Saga. Cuando ustedes compran los productos, pues ya están incluidos el impuesto que deberían pagar. Si un polito les cuesta, pues así, un cierto precio, vamos a imaginar 20 soles que deberían pagar, pues ya le adicionan ya el impuesto que les están jalando como comprador. Vamos a imaginar que son 22 soles, es decir, los 20 para la misma tienda, los 2 que ya va generando para el impuesto. Cuando haga el descargo mensual, pues esas empresas, esas tiendas, pues va a tener que coger ese dinero para poder pagar la contribución. ¿Gracias a quiénes? Gracias a nosotros que somos los compradores. Y cuando hablamos de contribución, pues nos dice que es un tributo que grava los beneficios obtenidos la apreciación de valor de los bienes de un contribuyente, es decir, el impuesto que estamos pagando. En este caso, pues estamos hablando del IGB, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los tipos de tributos?
Cordero. Cordero, ¿me escucha Cordero? Vamos, vamos un poquito más fluido que nos va a ganar el tiempo. ¿Cuáles son, hijo? ¿Cuáles son qué? ¿Cómo? ¿Me repite la pregunta? Lo que le pregunté a usted, ¿cuáles son los tipos de impuestos? Vamos, chicos. ¿Nada, Cordero? Vamos, vamos, chicos. Chapiama, ¿me escucha por ahí, Chapiama? Vamos. El impuesto general, las ventas a la renta, el selectivo del consumo, hay otro, ¿no? Vamos, vamos. No, no te pongas nervioso, no te pongas nervioso. Vamos. Digo todos los impuestos, ¿no? Claro, de los tipos que hemos hablado en este momento. Hemos visto algunos tipos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Vamos, vamos, Cordero. Que nos gana el tiempo. Uno son las tasas, ¿qué más? ¿Nada? Ay, no. Ya, entonces esperemos. A ver, Ramírez. Ramírez. Ok. Impuestos, tasas, precios públicos y contribución. Muy bien, está atento Ramírez. Pero no se pongan nerviosos, chicos. Ya les dije que se les va a preguntar y vamos a seguir, pues, interviniendo en el transcurso. ¿Qué problemas genera, pues, la evasión de impuestos? Pues esta evasión de impuestos nos dice que es un delito que tiene consecuencias muy graves. ¿Para quién? Para el país, pues le impide al Estado disponer de los recursos necesarios para el buen gobierno y para un mayor desarrollo. Es decir, la evasión de impuesto de nuestros tributos, es decir, el pago de nuestros impuestos, pues nos dice que al evadir estamos cometiendo un delito. Sí, ustedes sabrán que muy aparte de que con nosotros como ciudadanos hacemos ciertas compras, ya están incluidos nuestros impuestos ahí en el IGB, ¿verdad? Y también pues estos negocios como las bodegas que también pues tienen que regirse a lo que es a pagar sus tributos en la SUNAT, pues también cuando ellos evaden pues estos impuestos, ustedes por ahí de repente por donde están ustedes habrán visto en algún momento alguna tienda que ha sido clausurada, ¿ve? Clausurada, cerrada con un papelote grandote que dice clausurado SUNAT, ¿verdad? Es cuando ellos hacen el cobro y van haciendo un seguimiento a estos a estas microempresas que pues están evadiendo los impuestos. Es decir, no están haciendo el pago que les corresponde. Bien, chicos, sé que han estado muy atentos. Ahora te toca a ti. Coloca B si es verdadero o F si es falso dentro de los paréntesis según corresponde. Los tributos no son obligaciones dinerarias impuestas unilateralmente. López, vamos, vamos, que nos gana el tiempo. López. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Falso. Los tributos no son obligaciones, sí son obligaciones. La contribución es un tributo que grava los beneficios obtenidos. Sánchez. Vamos, vamos, Sánchez, que nos gana el tiempo. ¿Verdadero o falso? Hay tres Sánchez. Hay dos mis. Es verdadero. Sánchez, no, Fernando Sánchez. ¿Verdadero o falso? Ay, entonces es verdadero, verdadero. Verdadero, muy bien. Impuestos son tributos que se exigen sin una contraprestación establecida. Vamos, Sánchez, Fernando. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, muy bien. Los tributos retornan en forma de obras públicas morales. ¿Verdadero? Esto es
verdadero. Muy bien. Completa las siguientes oraciones. Vamos a ver. En la primera nos dice, busca incrementar los ingresos del Estado para financiar el... Vamos a completarlo con... Serna. Vamos, Serna. Vamos, vamos, que nos gana el tiempo. Estamos hablando de... a ver... y gasto público. A ver, un momentito, se me ha pasado aquí. Se me ha corrido. Se me ha corrido. Dice, ¿cuál es? Dime, dime, yo te escucho. Dime. Función fiscal y función gasto, fiscal y gastos públicos. Busca incrementar los ingresos del Estado para financiar el gasto público. Muy bien, Serna. La siguiente oración nos dice una... Es el pago que realiza un individuo por utilizar o servirse de un... A ver, ya nos, complétala, que no gana el tiempo, vamos. Se me ha corrido, lo tienen que hacer ustedes, vamos. Vamos, a ver, Hilario. Hilario, vamos. Taza, una taza. Una taza es el pago que realiza un individuo por utilizar o servirse de un... Servicio público. De un servicio público. Muy bien, tomen nota ahí. Y la siguiente oración, More. Los precios públicos. Son el pago que debe realizar un individuo por adquirir... Un producto. O servicio público.